Muy buenas noches. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica les da la más cordial bienvenida. En esta noche, 6 de septiembre, tenemos dos eventos muy importantes: la tercera juramentación del año 2022 y el reconocimiento a la trayectoria del periodista y colegiado José Manuel Peña Namuyure. Nos acompañan en la mesa principal el señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva; la señora Patricia Gómez Pereira, vicepresidenta; la señora Esmirna Sánchez Almirón, secretaria; la señora Loren Jiménez Cordero, tesorera; la señora Andrea Rojas Ávila, vocal; y el señor Gilberto Luna Montero, fiscal. Les solicito, de la manera más respetuosa, ponerse en pie para escuchar las notas del himno nacional. Gracias, pueden tomar asiento. A los juramentados que nos acompañan de forma virtual, les recordamos por favor tener su micrófono apagado y, si gustan, tener su cámara encendida. Es muy importante que a la hora de la juramentación sí enciendan la cámara y el micrófono para nuestro registro. Continuamos. Pilares de nuestro colegio son sus órganos, quienes desde distintos campos trabajan para hacer grande a nuestra institución. Uno de ellos es el Tribunal de Honor y Ética, y para conocer más de su trabajo, tenemos un mensaje de su vicepresidenta, Beatriz Pérez. Muy buenas noches a nuestros invitados, particularmente especial nuestro saludo para las personas que van a juramentarse hoy. Muy buenas noches a nuestro invitado de honor, a quien se le rendirá homenaje el día de hoy. Y buenas noches a don Belisario Solano Solano. Un cordial saludo para él como presidente y para todas las compañeras y compañeros de la mesa. Quizás más que hablar sobre lo que hacemos, yo quisiera compartir con ustedes, también con los graduandos, con los compañeros que además de haber recibido su título, hoy quieren incorporarse a este colegio. El mensaje nuestro es para ustedes. Podríamos pasarnos horas de horas hablando de códigos, de protocolos y de valores, pero yo quisiera compartir este mensaje. Un afectuoso saludo a los y las profesionales en comunicación social en todas sus especialidades por formar parte de este gremio privilegiado. Señalo esto por cuanto ser una persona profesional es de por sí un privilegio en el sentido amplio de su significado,
ya que señala un camino recorrido por el esfuerzo, la dedicación, la entrega de ustedes y de sus familias. Dos, este privilegio también es porque a partir de hoy tienen un colegio, una casa que los acoge como miembros y miembros, un lugar de enseñanza, de aprendizaje, de cooperación, de acompañamiento y formación a lo largo de toda su vida profesional. Somos privilegiados porque hemos elegido una extraordinaria profesión, una profesión al servicio de los demás, porque lo que decimos, hacemos, producimos, creamos, difundimos, analizamos y publicamos impacta e incide las decisiones y opiniones y acciones de miles y millones de ciudadanos. Por esta razón, tenemos además de nuestro deber ser una enorme responsabilidad. Saber leer, escribir, traducir, transcribir, interpretar y transmitir los discursos, las narrativas, los mensajes, el pensamiento, las ideas, los hechos y todos los elementos de este mundo global que gira alrededor de la comunicación, las redes y los medios. ¿Qué virtudes entonces requerimos en nuestra profesión para que nuestro trabajo incida en la promoción de un mundo mejor, más empático, más humano, más solidario, más tolerante, más diverso, más sano, más biófilo y positivo? Entre algunas de esas virtudes hemos señalado ser transparentes con todo lo que ello conlleva y significa, ser consecuente, ser coherentes, respetuosos, ser analíticos y equilibrados. Ante todo, respetar las opiniones, los pensamientos, las ideologías, las prácticas, fundamentando, razonando, analizando, porque somos los juglares cibernéticos, las historiadoras del milenio y los y las narradoras de la realidad. Los valores esenciales que nos hacen ser más humanos. He elegido dos ejemplos, no negativamente, pero sí quisiera señalarlos. En este mismo auditorio, en este mismo escenario, en alguna oportunidad un colega afirmó que cuando se está en una sala de redacción frente a un hecho o evento, nadie piensa en la ética, que eso no le importa a nadie, porque la primicia es lo más importante. Otro comunicador, en una entrevista formal, en un texto que es de lectura obligatoria en las universidades, explicó que las noticias falsas no deben aclararse porque es perder el tiempo, porque los usuarios solo leen los encabezados y aunque ellos se esforzaran, o sea, los medios o los comunicadores, todos los días en rectificar, nadie lo leería y también eso es una pérdida de tiempo. Eso es para que meditemos todos. Hay dos maneras de afrontar los escenarios de la comunicación social. Como protagonistas, cambiando con nuestras actuaciones el mundo de los medios y las redes, de la producción, del diseño, del cine incluso, de todas estas áreas que no son comunes a los comunicadores. Pero hay otra, podemos elegir esa sin aplausos ni grandes parafernarias. O pueden enamorarse de sí mismos reflejándose siempre en el mismo espejo de la vanidad. Que la vanidad y las luces de los medios de comunicación, ni el éxito fatuo, la rutina y la mediocridad opaquen nuestra razón. Por eso la ética es el fundamento esencial de nuestro quehacer profesional, es forma de vida del quehacer y del sentir. Sean todos y todas bienvenidos a esta hermosa profesión y felicidades por su elección profesional. Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Beatriz Pérez del Tribunal de Honor y Ética por su mensaje. Continuamos. El Fondo de Mutualidad es una organización creada para ser rentable en el auxilio mutuo de entre sus miembros y mejorar sus condiciones a través de subsidios y préstamos. Para ampliar sobre este y otros temas, tenemos con nosotros a Luis Roberto Castro, asesor de ventas del Fondo de Mutualidad. El saludo cordial de buenas noches para esta gran cantidad de personas que el día de hoy pues, van a ser incorporadas a esta su casa. A nombre del Fondo de Mutualidad, un órgano del colegio con 48 años de trayectoria,
desde septiembre de 1974, ha generado una enorme cantidad de metodología, una enorme cantidad de programas, precisamente para velar por el bienestar de los colegiados y sus familiares primarios. Vamos a presentarles de momento un video del Fondo Mutualidad, presentado por Alan Trigueros Vega, el presidente del Consejo Administrativo del Fondo Mutualidad, y posteriormente les amplío algunos otros conceptos. Un saludo para todas y todos los nuevos colegiados de parte de la Junta Directiva del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación. El Fondo es un órgano creado principalmente para cuidar y respaldar a las y los miembros del colegio desde el punto de vista humano. Al ser parte de nuestro colegio, de manera automática, ya es parte del Fondo y de la gran cantidad de beneficios extraordinarios que ofrecemos. Paso a indicarles algunos de estos beneficios. Servicio médico gratuito para ustedes y sus parejas, hijos e hijas, así como sus padres. También ofrecemos subsidios por nacimiento o muerte, por jubilación e incapacidad temporal y permanente. Para aquellas personas que están en situación muy difícil, tenemos también nuestro subsidio social solidario. Nuestros créditos tienen las mejores tasas de interés y condiciones del mercado. De hecho, hemos lanzado una iniciativa de salvamento para la refundición de deudas a mejores tasas de interés con el fin de ayudar en estos momentos de crisis. Logramos alianzas con una serie de empresas en donde pueden alcanzar descuentos de hasta un 20% por su compra. Para solventar algún apuro, incluso hay créditos rápidos sin intereses. Quisiera decirles que en estos momentos tan difíciles para el país, logramos estar a la vanguardia con nuestros créditos y subsidios, porque tenemos presente que lo más importante es nuestra y nuestro colegiado. Así que los recibimos con mucha alegría y les deseamos éxitos en todos sus proyectos. Esperamos que usted disfrute por muchos años de todos los beneficios que tiene al ser parte de la familia del Fondo Colombia. Retomando el Fondo de Mutualidad, es un órgano al cual quedan adscritos desde el momento en que son colegiados. No tienen que hacer ningún pago extra de mensualidad ni nada que tenga que ver con situación parecida. 6 meses después de estar colegiados ya pueden hacer uso de las líneas de crédito del Fondo de Mutualidad. 1 año después de estar colegiados ya pueden tener derecho a los subsidios que, como lo mencionaba el señor Alan Trigueros, son de variada naturaleza. Y del momento en que se incorporan en adelante ya pueden utilizar la cita médica gratuita. Si llegan a requerir para ustedes o su familia primaria una silla de ruedas, tienen derecho a eso, o a participar de cualquiera de las actividades que el Fondo de Mutualidad vaya a organizar en ese momento o en el futuro inmediato. Así que estas son algunas de las características que les esperan. Con los brazos abiertos, una vez más, bienvenidos, y esperamos poder servirles durante muchísimos años desde el Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas. Nos quedaremos por acá unos minutos después de que termine este acto formal, por si alguien tiene la necesidad o el deseo de preguntar alguna otra cosa sobre el particular. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a don Roberto por su mensaje. Como parte de este acto solemne de juramentación, les presentamos un intermedio musical a cargo del guitarrista Ricardo Fonseca. Ricardo interpretará 3 piezas, Pampa de Jesús Bonilla, Contigo a la Distancia y La Viquina. Thank you.
Muchas gracias a Ricardo Fonseca por esta presentación y continuamos en este acto de juramentación. En el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, el proceso de la elección de la Junta Directiva se realiza bajo la batuta del Tribunal de Elecciones Internas, quienes dirigen todo el proceso. A continuación, Cristian Ladley Bermúdez, presidente del Tribunal, nos habla al respecto. Buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio. Me siento como el padre cuando va a hacer anuncios parroquiales, pero es importante mencionar tres o cuatro cosas que es muy importante para este colegio profesional. Como la mayoría saben, el año anterior se hizo una reforma a la ley orgánica de este colegio y las elecciones sufrieron un cambio en la fecha de votación electrónica. Entonces, paso a informarles oficialmente que el primer jueves de noviembre, eso significa el jueves 3 de noviembre, serán las elecciones para los puestos de Junta Directiva, de Fiscalía y de Fiscalía del Fondo de Mutualidad. Esto es un hecho, yo calificaría histórico para este colegio, porque uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido es que coincidía con el Viernes Negro. Entonces, la gente decía que no participaba por esa razón. Entonces, yo profundamente les agradezco a la Junta Directiva actual y también a los señores diputados y a todos a quienes estuvieron en pos de cambiar la fecha. Por favor, pongan una alerta, ¿sí? Las elecciones empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, para que lo tengan bien claro. Repito la fecha,
jueves 3 de noviembre. Primer anuncio parroquial. Segundo anuncio, muy importante, todos y todas somos colegio. Eso significa que los que se están incorporando hoy, así como los que tenemos 20 años, aunque no parezca yo, podemos ser, bueno, yo no puedo ser partícipe del proceso electoral porque soy el presidente del tribunal, pero ustedes sí pueden participar. La idea es que el proceso sea transparente, secreto, directo, universal y accesible. En próximas instancias, es el Tribunal de Elecciones Internas hará la convocatoria oficial para la inscripción a los postulantes y posteriormente una novedad que tenemos para este año es que el proceso de recolección de firmas será digital. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque viene a transformar de nuevo la participación universal de todos los colegiados. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, con un equipo maravilloso en el 2017 de instaurar el voto electrónico y esta vez nos toca de nuevo abrir trocha, abrir brecha y digitalizar una parte del proceso de inscripción. En este caso será las adhesiones o las firmas. No sé si alguno recordará que antes había gente como loca recogiendo firmas por todo lado. No, eso se olvida, eso es historia, eso es pasado. Perdón, no se olvida, se agradece, eso es pasado y simple y sencillamente será un proceso digital. Habrán instructivos, tendremos videos institucionales, explicativos y todo lo demás para que la gente que quiera participar lo haga. Y por último, pero no menos importante, recordarles nuestro correo electrónico. Para quienes tengan consultas del proceso eleccionario es teii@colper.or.cr. Ese es nuestro correo oficial, institucional, es la forma en la cual los agremiados pueden comunicarse con nosotros y por supuesto las redes sociales del colegio están abiertas para que nos hagan saber sus dudas sobre el proceso de elección. Creo que esos serían básicamente los tres mensajes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues con mucho gusto, señor presidente. Buenas noches. Muchas gracias a Cristian Ladley por su mensaje. Proteger y defender los intereses económicos, laborales y sociales de los agremiados es el propósito del Sindicato Nacional de Periodistas. A continuación, Sonia Rieta, secretaria general del sindicato, y Sebastián Fournier, fiscal, nos van a comentar más al respecto. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Realmente para el Sindicato Nacional de Periodistas es un honor participar en este momento tan importante de sus vidas. Y desde ya les deseamos muchísimo éxito en el desarrollo de su carrera profesional. Esperamos, sinceramente, que así como se han dado cuenta la importancia de estar colegiado, se den cuenta la importancia en estos momentos de ser sindicalizado. Así que esperamos se sindicalicen, es muy sencillo y van a obtener muchos beneficios. Mi compañero Sebastián les va a ampliar un poquito más sobre ese tema y si después tuvieran alguna duda, con muchísimo gusto vamos también a estar por acá para cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, muchos de ustedes están recién graduándose, tal vez algunos ya tienen varios años en la profesión y constantemente uno se está preguntando, bueno, ¿me están pagando lo que es? ¿Eso de las horas extras qué aplica? Para mí no aplica. ¿Me despidieron? ¿Me están pagando lo que debe ser? ¿Sufro alguna condición de acoso laboral, etcétera? O sea, hay mil preguntas que tenemos como comunicadores y comunicadoras y precisamente para eso está el sindicato, para apoyarles en esas consultas, en esos momentos difíciles y también para formarse, para prepararse. Tenemos capacitación constante, tanto en temas, digamos, laborales como en temas técnicos incluso.
Y otra cosa muy importante es que el sindicato es la instancia que está acreditada ante la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, y a través de la sindicalización del Colegio Periodista, del Sindicato de Periodistas, disculpen, ustedes pueden también optar por tener un carnet internacional de la FIP que los acredita como periodistas en el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos intermediar en ese sentido. Así que somos ese espacio. Son 12,000 colones al año, vean, ni la mensualidad del cable le sale tan barata. 12,000 colones al año y se pueden incorporar con nosotros. Y créanme, en esos momentos difíciles, cuando lo quieren sacar a uno de la empresa y uno no sabe qué hacer, lo acosan, etcétera, ahí estamos nosotros, para eso somos. Así que, pues, sáquele provecho y sea parte de eso. Y también podemos proponer muchísimas cosas desde el sindicato. Así que, de verdad, les abrimos la puerta y allá a la salida estaremos. También tenemos, ese sí no me lo sé de memoria, un número de WhatsApp o de teléfono que es 8753-0540. 8753-0540. Llame ya. Muchas gracias y estamos a la salida para que nos acompañen y averigüen más de nosotros. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Sebastián Isoni del Sindicato Nacional de Periodistas y a quienes han estado de parte de los órganos que integran el COLPER. Continuamos. Hoy no solo le damos la bienvenida a nuevos colegiados, también tenemos dos nuevas carreras que se incorporan: Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional y Cine y Televisión de la Universidad Veritas. A continuación, el mensaje de la señora Ana Muñoz, directora de carrera de la Facultad de Cine y Televisión de la Universidad Veritas. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. A mí me pidieron que por favor hablara un poquito sobre cuál es la importancia de esta juramentación para la academia, cómo lo vemos desde la academia. Y bueno, en principio, un saludo a la mesa de representantes del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva en Costa Rica. Señores y señoras postulantes a la juramentación y acreditación como profesionales en el área de las ciencias de la comunicación, amigos, familiares y público en general. Para la Universidad Veritas, la Facultad de Imagen y las carreras que lo componen, la licenciatura en fotografía y la licenciatura en cine y televisión, es un honor estar aquí en esta noche tan importante que nos convoca. En un inicio y no hace tantos años, egresarse de una carrera universitaria otorgaba a sus graduados el derecho automático para ejercer la profesión. Sin embargo, hoy, más que nunca, es de esencial importancia la visión y la evaluación externa de entes independientes, también expertos en áreas relacionadas, quienes desde la perspectiva propia validan métodos o apuntan a procesos de mejora que no necesariamente son tan visibles para quienes se encuentran inmersos en una acción. De ahí que la Universidad Veritas y sus carreras se ha dado a la labor de asegurar la excelencia y la calidad de la educación que ahí se recibe. En este caso, por ejemplo, iniciamos hace ya muchos años los procesos de acreditación que supervisa el SINAES, que es el Ente Nacional de Acreditación de la Educación, que es la institución que el país ha designado como encargado de velar sobre la calidad de la educación superior. Para nosotros es un orgullo que la carrera de fotografía recibiera ese sello de calidad hace poco y la carrera de cine está en proceso de autoevaluación para presentarse también, para presentar su candidatura. Lo anterior es solo un factor del proceso de validación. La otra parte se compone del desempeño profesional de los graduados de las diferentes disciplinas y ahí es donde los colegios profesionales hacen o tienen una labor y hacen un aporte de suprema importancia para la educación, pero también para los mismos profesionales, para la profesión en sí y además para el país.
Los colegios profesionales encargados de asegurar la excelencia en el ejercicio profesional de sus agremiados a partir de parámetros establecidos por pares expertos en las profesiones que regulan, en nuestro caso, expertos en las ciencias de la comunicación. Además, este ejercicio de la profesión no solo incluye la ejecución técnica y tecnológica propia de la disciplina, sino de una forma de ejecutar esa acción y la ética que rige este ejercicio profesional. Es importante, además, destacar la labor que hacen los colegios a favor de sus agremiados para que dispongan de una plataforma de participación en los temas que competen a la profesión en el país, donde se ejerce su derecho de representación y una voz en los procesos de creación, implementación y ejecución de políticas y leyes relacionadas al ejercicio de la profesión. Leyes y políticas que les protegen a ellos, a los profesionales, así como a sus usuarios, clientes y clientes de manera equitativa y justa. No menos importante son las ventajas que ofrecen los colegios, que si bien saben, este colegio ofrece muchas ventajas a sus asociados, tiene programas de becas, bueno, acabamos de oír de varias de las ventajas que ofrecen. Y estos programas de becas, especialmente desde el punto de vista de la academia, constituyen un aporte importantísimo para la actualización de una profesión, como las ciencias de la comunicación, que evoluciona y crece a una velocidad vertiginosa, tanto en técnicas y tecnologías como a nivel de pensamiento. Finalmente, pero no de menos importancia, sino de una importancia trascendental, los colegios no solo vigilan las acciones profesionales y éticas de sus miembros, sino que también intervienen, señalan y actúan en defensa de estos cuando se atenta contra su derecho de ejecución de la profesión y, en el caso de los profesionales de la comunicación, contra su libertad de expresión. Este tema es particularmente importante hoy en día en este espacio y tiempo que nos tocó ejercer como comunicadores. No quisiera despedirme sin antes felicitarlos a todos los profesionales que hoy se juramentan y en especial a Daniel Aguilar Liriano de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Ana por su mensaje. A continuación tenemos a Tatiana Rodríguez Mejía, directora de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, al señor Belisario Solano Solano, su presidente, a las personas que nos acompañan en la mesa principal, a doña Ana Muñoz, también a las personas egresadas y profesionales que hoy se juramentan y se incorporan al colegio, y muy especialmente un saludo a José Pablo Solano y a Joana Ye, dos ex estudiantes de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, egresados precisamente del CIDEA de la Universidad Nacional. Y bueno, como bien sabemos, la comunicación visual y en general los productos culturales asociados a ella tienen un papel fundamental en la construcción del imaginario simbólico de una sociedad y de una identidad que compartimos, en tanto que constituyen formas complejas y alternativas de conocer la realidad, interpretarla y comunicar sus ideas en torno a ella. De allí que la producción de sentido sea una de sus principales funciones y, por lo tanto, entender cómo comunicar, cómo comunica el lenguaje visual, de qué manera puede hacer reflexionar, persuadir, emocionar, sensibilizar, estimular y hacer comprensivos procesos o fenómenos, es una tarea muy importante, más aún en el mundo en el que la experiencia, la convivencia y el conocimiento cada vez se encuentra más mediado por la imagen. La Escuela de Arte y Comunicación Visual se funda hace casi 50 años, que cumplimos el año entrante, y surge a partir de la necesidad de enfrentar con solvencia
un contexto en el que la creación, la producción y la comunicación desde las artes visuales y el diseño se han transformado significativamente en respuesta a los cambios sociales, culturales, económicos que devienen en una sociedad cada vez más conectada tecnológicamente y digitalmente. Con ello, las carreras que ofertamos en la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional han buscado ofrecer a la comunidad nacional la formación de profesionales especializados en distintos ámbitos de la comunicación visual desde una perspectiva humanista e integradora que vela por el desarrollo de actitudes, conocimientos y destrezas profesionales para la formulación y gestión de proyectos de comunicación visual fundamentados en procesos de investigación y desde herramientas y enfoques interdisciplinarios, estratégicos y críticos, buscando contribuir significativamente al desarrollo de la sociedad costarricense contemporánea. El conocimiento especializado, la actitud investigativa, la innovación y el perfil profesional flexible promueven un ejercicio profesional propio de nuestros egresados, la generación de servicios creativos que contribuyen al crecimiento económico del país, abriendo oportunidades y potenciando el desarrollo social, por consecuencia, desde el modelo de las economías creativas y asumiendo nuevas responsabilidades y liderazgos locales y regionales. José Pablo y Giovanna, quien con la solicitud de incorporación a este colegio abren una nueva vía de reconocimiento a la labor profesional del comunicador visual, promovido por la Escuela de Arte y Comunicación Visual, representan a muchos de nuestros profesionales egresados con sello UNA, que ejercen con una marcada versatilidad en su campo, con un posicionamiento ético, una actitud propositiva y siendo sensibles y comprometidos con la sociedad costarricense que demanda hoy más que nunca profesionales líderes en todos los sectores. Y corresponderá incorporarse a este gremio, tanto José Pablo como Giovanna, con los principios y valores que a lo largo de muchos años han caracterizado este Colegio de Periodistas de Costa Rica y con ello aquellos también promovidos a lo largo de su formación por su alma mater. Entonces, muchísimas gracias al colegio precisamente por esto y reitero la felicitación tanto a José Pablo y a Giovanna de parte de su casa. Gracias. Muchas gracias a doña Tatiana. Con nosotros el mensaje del señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva, y quien al finalizar procederá a la juramentación. A quienes nos acompañan de forma virtual, les agradecemos encender su cámara y audio al momento de la juramentación. Muy buenas noches, doña Ana Muñoz, doña Tatiana Rodríguez. Buenas noches a las y los compañeros de Junta Directiva, a los representantes de los diferentes órganos de esta institución, a nuestro maestro de maestros, a quien hoy vamos a rendir un justo homenaje, José Manuel Peña, a las y los colegiados que esta noche se integran y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Voy a robarle la autoría de una frase que escuché hace un ratito en la sesión de junta a doña Esmirna. Ella dijo una frase que me cautivó y es que esta noche la familia del Colper crece. Y efectivamente, ven qué interesante, 29 graduandos, 29 personas que se incorporan hoy acá, 7 periodistas, 22 de otras carreras afines a la comunicación. Esta junta directiva
asumió en el 2020 la responsabilidad histórica de rescatar esta institución, de hacer un antes y un después, el de entender que había gente que daba lo necesario para ponerle un candado a la institución. Esta junta directiva que está acá, en plena pandemia, con 2-3 meses de inaugurados, nos azotó el COVID-19 y tuvimos que cambiar todo el trabajo que veníamos planificando para poder llevar adelante la labor de rescate de la institución. Y en la adversidad, en las sombras de la noche, en las tinieblas, en el temor de sucumbir ante la historia, esta junta directiva se puso una flor en el ojal, luchó contra la adversidad y logramos un cambio histórico. Fuimos a la Asamblea Legislativa, peleamos por hacer realidad y dignificar a las diferentes carreras de profesionales que ya estaban de facto siendo recibidos acá, pero sin ninguna legitimación jurídica. Cambiamos la historia, rompimos paradigmas en esta junta directiva. La Asamblea Legislativa nos aprobó la ley 142 y ahora, además de ser el Colegio de Periodistas, somos el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Ahora sí estamos de iguales, ahora sí estamos de iguales entre los diseñadores publicitarios, los periodistas, los publicistas, los relacionistas públicos, los diseñadores gráficos, los productores audiovisuales, los tecnólogos de la imagen. Aquí tienen su casa estos profesionales. Ahora tenemos que cuidar esta casa hacia el futuro. No podemos permitir que filibusteros nos puedan torpedear el trabajo que hemos hecho. Hay que ponerse la camiseta para hacer posible que esta casa sea y siga en la línea de la superación y del crecimiento, en la línea de la responsabilidad que asumimos ante la ley y ante la Constitución Política, de luchar por dignificar todas las carreras, por brindarle a ustedes que hoy voluntariamente vienen a esta su casa a decir si juro, a aceptar someterse a los dictados de un tribunal de ética y de honor. Vienen aquí a disfrutar de los beneficios del Fondo de Mutualidad. Vienen aquí a recibir el abrigo y el apoyo del Sindicato de Periodistas. Vienen aquí, y que habrá que cambiarle el nombre tal vez, será el reto, ¿ok? Para ampliarnos en esta base y saber que ustedes pueden ser también y ejercer esos derechos como agremiados profesionales. Hoy tenemos la responsabilidad de decirle a ustedes que estamos de tú a tú, estamos en igualdad de condiciones. Esta junta directiva se ha preocupado durante los últimos 2 años a una intensa línea de capacitación en todas las carreras, porque para nosotros el diseñador gráfico, el diseñador publicitario, los publicistas, los relacionistas públicos, los productores audiovisuales, los tecnólogos de la imagen y todas las carreras que nosotros asumamos, vamos a asumir el compromiso de brindarles la capacitación, de brindarles la oportunidad de crecer. Porque ya ustedes lograron lo más fácil, ya se titularon, ya la universidad los tituló, ya la universidad los licenció, ya les dio el bachillerato, pero es la vida, es la experiencia, son los golpes en el día a día que los van a hacer profesionales y los van a hacer buenos o malos profesionales. Couture, en los mandamientos del abogado, en mi caso que también soy abogado, habla dentro de los mandamientos el primero, estudia y estudia todos los días
porque cada día que dejes de estudiar, serás menos profesional. Entonces, esta casa y ustedes, esta familia y ustedes, compromete y sigue comprometiendo el esfuerzo para darles capacitación continua. Estamos haciendo un esfuerzo precisamente para suscribir en los próximos días un convenio internacional con la Universidad UNIR, ya no solamente con las universidades costarricenses, vamos hacia afuera con la UNIR para aquellos que quieran estudiar en carreras, en situaciones de posgrado a nivel internacional. Hoy acabamos de terminar una reunión con un grupo de medios de China que vinieron a visitarnos, donde intercambiamos toda esa incidencia, y no hablamos solo de periodistas, hablamos de todas las carreras de comunicación, fuimos amplios en ese tema, hay oportunidades que podrían valerse. Esta semana estamos inaugurando y mañana posiblemente estaremos contemplando la posibilidad de tener un consultorio jurídico en libertad de expresión. Pero cuando hablamos de libertad de expresión no nos referimos solo a los periodistas, nos referimos a todos los seres humanos, porque la libertad de expresión es un derecho humano inherente al ser humano. ¿Ok? Y en este caso, también el publicista a la hora de idear una campaña, el diseñador gráfico a la hora de tener el producto en su mano, ahí está ejerciendo su libertad de expresión. ¿Qué pasa cuando se le censura y qué pasa cuando se le cercena? Es en este sentido en donde el colegio abre las puertas a ustedes a que se integren a la familia. Los vamos a recibir con un congreso extraordinario. Lean y busquen y vamos a bombardearlos con información sobre lo que vamos a hacer del 23 y 24 y lo que vamos a hacer en la semana de la comunicación del 20 al 25. Ahí hay actividades para todas las carreras, hay profesionales para todas las carreras. Ahí estamos dispuestos a trabajar para fortalecer y dignificar a todas las carreras que nosotros agremiamos por igual. Este mes de septiembre sin duda es especial para el Colper. La familia Colper crece. Estamos a las puertas del 52 aniversario. Vamos a vivir la Semana de la Comunicación. Vamos a hablar en esa semana de los ejes fundamentales como la profesionalización, la credibilidad y las nuevas tecnologías. Y esto aplica para todas las carreras. Estos tres ejes transversales aplican para todas las carreras. Ustedes son el ejemplo de la profesionalización. Hoy vienen no solamente con la satisfacción de haber finalizado los estudios universitarios, se graduaron en las diferentes carreras, sino que también por su propia voluntad vienen a incorporarse a la familia Colper y continuar por el camino de la excelencia. Este mismo camino a la profesionalización es lo que los lleva a la credibilidad, porque un verdadero profesional debe realizar su trabajo siempre apegado a la verdad, aunque en ocasiones la misma no sea del agrado de muchos. Las nuevas tecnologías, la nueva realidad nos obligó a ser más tecnológicos y es necesario tener los conocimientos para utilizar las herramientas y entregar a nuestro público productos de calidad. En cualquiera de las carreras que ustedes se desenvuelvan, necesitamos la excelencia y la calidad. Profesionalización y credibilidad son dos valores que deben ser parte del quehacer diario de ustedes como comunicadores. Bienvenidos a estos 29 juramentados, a su casa, a la familia del Colper, esta familia que crece esta noche aún más. Muchas gracias. De seguido tomaremos la juramentación, ¿es así, Rita? Sí. Entonces yo le voy a rogar a las personas que se juramentan ponerse en pie, por favor, levantar su mano derecha. Y los que están en la línea virtual, por favor, levantar su mano derecha, mantener siempre la cámara encendida, por favor, en este acto importante y solemne. Juráis por lo más íntimo de vuestras convicciones y prometéis a la patria, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica,
observar y defender la Constitución, las leyes de la República, el Código de Ética Profesional y los demás reglamentos del colegio y cumplir fielmente con los deberes de vuestra profesión? Si así lo hicieren, que la patria y el colegio lo reconozcan, y si no, que el colegio os lo demande, para lo cual ustedes aceptan someterse a su régimen disciplinario. Buenas noches, felicitaciones y bienvenidos a la familia Colbert. Muy buenas noches. Vamos a proceder a la entrega de los certificados. Para esto vamos a pasar, a llamar a pasar al frente al primer nuevo colegiado de esta juramentación del mes de septiembre del 2022. Sería a Johanfred Bonilla Venegas. Seguidamente podemos llamar a Douglas Díaz Quesada. Puede pasar al frente también Mariana González Fonseca. Puede pasar al frente Melissa Jerez Zeta. Mónica Matus Vargas. Diego Ortiz Zúñiga. Carla Romero Bonilla. Federico Vargas Marín. Manuel Venegas Ramírez. Fiorella Vilca Rojas.
Melania Villanueva Ramírez. Joana G. Bonilla. Silvia Pardo Montt. Los miembros de la Junta pueden tomar asiento. Vamos a presentar a los miembros virtuales, a los nuevos colegiados virtuales en esta juramentación. Mariluz Aguilar Celedón, relacionista pública. Laura Ángel Córdoba, productora audiovisual. Melissa María Arrieta Navarro. Natalie Bogantes Morales. Adriana Campos Durán, diseñadora publicitaria. Fabiola Chinchilla Rojas, periodista. Sofía Fallas Pérez, fotógrafa. Andrei Galagarza Gutiérrez, diseñador gráfico. Laura Iglesias Salas, periodista. Irene Matamoros Quicut, publicista. Carlos Morales Navarro, comunicador. Juan Pablo Portugués Brenes, diseñador publicitario. Nancy Rocío Retán Arguedas, periodista. Jorge Sánchez Arias, diseñador publicitario. José Pablo Solano Sánchez, Arte y Comunicación Visual. Viviana Viales Vargas, diseñadora publicitaria. Y Carlos Mario Vindas Rojas, periodista. Muchas felicidades. Felicidades nuevamente a todos los colegiados. Ahora, la Junta Directiva realizará un homenaje a la trayectoria de un destacado periodista y colegiado. Creó junto a sus compañeros del Instituto de Guanacaste el periódico El Despertar. A sus 13 años ya era corresponsal de prensa. En 1978 ingresó a la Universidad de Costa Rica a estudiar periodismo. A continuación, una reseña de nuestro homenajeado, el periodista José Manuel Peña. Experiencia y pasión periodística es lo que demuestra José Manuel Peña Namoyure.
Peña, como le conocemos, nació el 17 de junio de 1952. Durante su infancia, cursó sus estudios primarios en la Escuela Ascensión Esquivel y la secundaria en el Instituto Guanacaste, donde sintió la espinita del periodismo. Fui corresponsal de La Palabra de Costa Rica. Todos los días a las 7 de la noche había una ronda de corresponsales de todo el país y yo hacía la información sobre Liberia y Guanacaste. Este pampero ha sido corresponsal aficionado y profesional, así como colaborador en las oficinas de prensa durante los gobiernos de Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, y director y dueño de un medio de comunicación regional, el periódico Anexión, medio que actualmente cumple su 30º aniversario. Como 40 años de estar haciendo periodismo, lo que le decía en la parte pública y privada y la parte internacional, y estaba tranquilo, contento, pero sentía un vacío de información, de noticias, de potenciar el amado Guanacaste. Y entonces decidí intrépidamente dejar todo aquí para irme a mi provincia, y fue así como en julio del 1992 hicimos el primer periódico. Peña fue galardonado como el Premio Nacional de Comunicación Rural en 1995, Premio Fedeagua 2006 y Premio Fedeagua al Periodista del Año 2008, Premio Periodístico Camilo Galagarza en 2009 y Mención de Honor en la Unión Nacional de Gobiernos Locales en 2008. Recientemente, también ha sido declarado como hijo predilecto del Cantón de Liberia en la provincia de Guanacaste. Yo siento que es un reconocimiento a una labor de un trabajo profesional, minucioso, al que le dedico 24 horas, porque estoy dedicado al periódico con entusiasmo, con amor, con fuerza, y que algo hemos hecho por contribuir a diseminar, a coadyuvar, a darle algunos elementos y potenciar algunas personas y algunos grupos. El periódico Anexión ha marcado un hito en el desarrollo del periodismo en la provincia de Guanacaste, llegando cada semana a los diferentes cantones de esta provincia. Gracias al esfuerzo de Peña, a quien el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica le brinda este homenaje más que merecido por su trabajo y dedicación. Llamamos nuevamente al señor Belisario Solano Solano, quien nos brindará unas palabras. Este es uno de los momentos más especiales en la vida que he tenido yo, y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad. Gracias a esta junta directiva, que cuando conversamos sobre hacer actos de justicia, no dudaron un segundo en reconocer al maestro de maestros. Y digo al maestro de maestros porque hay toda una trayectoria, hay una vida entregada a hacer el bien, a hacer el bien, a ejercer con responsabilidad una profesión. Y dice Sócrates que el bien es una consecuencia inevitable del conocimiento. Dice Sócrates que todos podemos encontrar la verdad,
que debemos trabajar nuestro ser interior, que tenemos que conocernos a sí mismos, porque en la medida en que uno trabaja el ser interior, puede perfectamente tener el conocimiento del mundo de las ideas, precisamente para buscar el bien y ser precisamente un instrumento que venga a mejorar la calidad de vida del ser humano. Reflexiono con Sócrates como el maestro de los maestros en la filosofía y creo en José Manuel Peña como el maestro de maestros de la profesión de periodistas. Con su humildad, con su sencillez, con su don de gente, con su entrega permanente al ser humano, al servicio del ser humano. José Manuel Peña es un guanacasteco de cepa, un enamorado del periodismo, un enamorado de la verdad, un enamorado de la familia. Permitime, José Manuel, en nombre de esta junta directiva, decirte, como te decimos en el gremio, Peñita, como se le conoce de cariño, quien dio esos primeros pasos en el periodismo estando aún en el colegio, cuando sus compañeros pululaban alrededor y él logra precisamente influir para generar ideas y conocimiento y crear un periódico en el colegio, El Despertar. Hoy es una noche para que ustedes que se incorporan puedan reflexionar sobre la palabra del despertar. ¿Qué significa el despertar esta noche para la familia del Colper? Despertar significa soñar, adquirir conocimiento. Agua, la botella con agua. La botella con agua. Adquirir conocimiento precisamente para hacer el bien y para ser mejores ciudadanos y mejores profesionales. Peña, a lo largo de su vida, incursionó en la radio, incursionó en el periodismo escrito, estudió permanentemente, generaba ideas. Peña laboró también para diferentes medios de noticias, pero también fue un periodista que se entregó a hacer periodismo oficial en las diferentes oficinas de prensa y también fue una persona sumamente influyente en un expresidente de la República que lo escucha, que lo escuchaba y que lo respeta. Peña es fundador de un emprendimiento que se llama el periódico Anexión. 30 años de manera ininterrumpida en Guanacaste y en Costa Rica, porque lo hace circular a nivel nacional, pero con noticias propias de su querida Guanacaste. Yo podría pasar días hablando de Peña acá. A nosotros como junta directiva del Colper solo nos queda agradecerte, Peñita, por tu compromiso con la profesión de periodista. Usted es un colegiado que siempre ha estado al abrigo del Colper, que siempre ha estado aquí en su familia. Peña es un profesional comprometido con su trabajo, con su anexión, con su Guanacaste del alma. Y es por eso que hoy esta junta directiva del Colper desea reconocer su brillante carrera de 50 años en el periodismo nacional, con una trayectoria intachable en donde José Manuel Peña se ha conducido con profesionalismo,
con ética y con integridad. Y eso hace el maestro de maestros. Eso lo convierte en el maestro de maestros. Gracias, Peña, por tu ejemplo. Gracias por ser profesional. Gracias por llevar siempre la bandera de la credibilidad, de la veracidad, de la objetividad. A quienes hoy ingresan a la familia, miren en José Manuel Peña un modelo a seguir. Miren en él el esfuerzo, la superación, la tenacidad, la humildad y el nunca olvidar sus raíces, el nunca olvidar de dónde vienen, el nunca olvidar quienes le han tendido la mano, el nunca olvidar dónde dejamos el ombligo. Peñita, maestro de maestros, recibe con todo el cariño este homenaje que te rinde esta junta directiva para que usted sea hoy el ejemplo y modelo que queremos que inspire a estos 29 personas que hoy ingresan a la familia Colper. Buenas noches. Seguidamente, llamamos al escenario al colegiado y periodista José Manuel Peña para recibir su reconocimiento y brindarnos un mensaje. El título dice el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica otorga el presente reconocimiento a José Manuel Peña Namoyuri por su trayectoria de más de 50 años en periodismo y por su 30º aniversario con el medio Anexión, otorgado martes 6 de septiembre del 2022 en San José, Costa Rica. José Manuel. Buenas noches. Verán que aquí en esta carátula dice Centro Cardiológico Paseo Colón. Antes de venir aquí pasé a ver al cardiólogo amigo para preguntarle que si ante tanta generosidad y tan extraordinario gesto de la Junta Directiva del Colegio podría yo tener algún problema cardíaco y he superado por dicha esas palabras. Saludo con afecto y cariño a quienes están aquí y quienes están desde su casa celebrando a raudales la llegada extraordinaria de ser colegiados. El mayor premio para un periodista o comunicador es la credibilidad que pueda tener entre los ciudadanos. Y creo que le copié o le adiviné a quienes me han antecedido en la palabra en ese tema de la ética y del comportamiento. De modo que agradezco a los actuales miembros del Colper por traerme a este recinto tan especial que me emociona mucho, porque aquí hemos dado grandes luchas a favor de nuestro gremio. Se me premia esta noche por más de 50 años de ejercer la comunicación y el periodismo y 30 años al frente del periódico Anexión. El domingo pasado, en mi pueblo natal, Liberia, se me otorgó el título honorífico más importante que dan los gobiernos locales, el de hijo predilecto. No tendré nunca más palabras de agradecimiento al Comité de Cultura de la municipalidad que me recomendó. Efectivamente, desde muy temprano me metí a comunicador en mi colegio de Liberia
para fundar y ser redactor del periódico El Despertar, que vendíamos a lo interno y en la ciudad. Un día llegó al pueblo el gran filósofo español, doctor Constantino Láscaris, que es en la historia de la UCR y de la filosofía de Costa Rica un referente. Y oigan lo que escribió. Mi primera relación con los hombres ticos fue en Liberia. Iba por la calle cuando vi vender un periodiquillo por unos estudiantes. Lo compré. Yo me impresionó al ver que los alumnos de un liceo imprimían un periódico, pero mucho más, que lo vendían en la calle. Se titulaba El Despertar. En la página 2 había 11 bombas del poeta, así con mayúsculas, guanacasteco, Rodolfo Salazar, y me gustaron. Todos los días de noche me paso como las toros mugiendo y hasta me pongo a rascar por si así te comprendo. Y decía al final de su excelente artículo que publicó en un medio nacional, don Constantino: por eso he decidido no dar mucha importancia al tratado prohibidor de bombas. Mientras los alumnos de un liceo en su periódico llaman poeta con mayúscula al hombre que crea esos cantos, tengo que decir, date gusto, catarro, qué buenas narices tengo. Ya ven ustedes entonces cómo esa travesura, esa quijotada de unos estudiantes fue prologada y fue avalada por don Constantino Láscaris. No quiero abusar del tiempo, pero sí señalar que cuando entramos a la carrera de periodismo en la UCR, que ahora se dice educación dual, tuvimos el privilegio de estudiar por la noche y trabajar en Noticias Monumental con ese gigante del periodismo que es Armando Vargas, unos alumnos como Rogelio Benavides, el popular Teaselmira, Ufrán García de Tilarán y yo de Liberia. Esa generación del 78 al 83 fue afortunada en grado superlativo, porque tuvimos como profesores a los más grandes periodistas del momento, cuyo saber, experiencia, mundo recorrido y sabiduría nos los transmitían colosalmente en cada lección. Ahí escuchamos a don Alberto Cañas, don Guido Fernández, don Rolando Angulo, don Joaquín Vargas Llené, don Julio Suñol, don Hugo Alfonso Muñoz, don Carlos Morales y don Eduardo Ulibarri, que por cierto han sido los profesores más brillantes que han dado la materia de periodismo interpretativo que yo, como recomendación y no crítica, le insto a los nuevos graduandos que se interesen por profundizar más en eso, porque en estos tiempos la noticia es muy raquítica, muy liviana, muy light, como dicen, y hay que darle contextualización, ponerle carnita, como diría un carnicero, a la noticia. Y también tuvimos de profesora a doña Inés Trejos, la que le ganó los 30 millones de colones a mi querido y admirado colega y amigo Ignacio Santos Pasamontes, en quien quiere ser millonario. ¡Qué ejemplo de mujer! Y también a Lidiet Brenes. Pero otra fortuna de nosotros, los alumnos de ese quinquenio, fue tener como profesores a extraordinarios periodistas y auténticos transmisores de la comunicación política, chilenos, argentinos, uruguayos, italianos y salvadoreños, que vinieron huyendo de las crueles dictaduras. Eran maestros en su sentido lato. De modo que
ya se ha dicho y lo resumió bien la excelente periodista Alba y el señor presidente del Colper, aquí vinimos a recibir tantas y tantas lecciones. Vivimos tiempos difíciles y complicados en todo el orbe, de modo que las noticias surgen raudamente para dar cuenta de todo lo creíble e increíble. Y ahí los periodistas y comunicadores debemos tener mucho equilibrio, tremenda ecuanimidad y ética para informar lo más apegados a la verdad y buscando siempre el equilibrio de las fuentes. Soy optimista del futuro ancho y promisorio del periodismo y la comunicación en general. Pese a la proliferación de las redes sociales, donde la mayoría de las veces los gestores desconocen los secretos del oficio más bello, como decía el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Gracias, mil gracias, compañeras y compañeros de la Junta Directiva de Colper. Me han honrado y debo evocar aquí al apóstol cubano José Martí. Al honrarme a mí, ustedes se han honrado y sé que esta Junta Directiva ha hecho un trabajo titánico, colosal, monumental, extraordinario, que sacó de las ruinas y de las cenizas al Colper y ahora esta institución brilla y avanza agigantadamente. A quienes se gradúan hoy en las diferentes ramas de la comunicación política, mi felicitación, mi deseo de que honren a este colegio y que, como decía el presidente, las voces disonantes que a veces surgen del mismo gremio nunca tengan validez y se queden en la injusta e inmerecida e impresentable acción de querer someternos o desaparecernos. Gracias, buenas noches y muy agradecido. Muchísimas felicidades nuevamente a José Manuel Peña por este merecido homenaje. Y de esta forma concluimos este acto solemne. De parte de la Junta Directiva del Colper les deseamos muy buenas noches y a quienes nos acompañen aquí en el salón, los invitamos a pasar a un cóctel.